más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestra cita de todos los sábados y domingos a través de la Radio Nacional de Colombia para presentar un balance de la actividad legislativa durante esta semana bastante agitada. Mucha información que estaremos desarrollando en los próximos minutos. Estamos listos gracias a Iván Name, el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Este equipo de comunicadores con Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldine Ávila, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto, les decimos gracias por estar con nosotros. Hoy es 18 de noviembre del año 2023. Un día como hoy, pero de 1626, finalizaba la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. También, un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1903, se firmó el tratado para la construcción del Canal de Panamá entre Panamá y Estados Unidos. Más adelante, 5 años después, en 1928, se crea el primer cortometraje de Mickey Mouse, que tantas sonrisas le ha regalado al mundo. Y un día como hoy, 18 de noviembre, pero del año 2015, falleció Calixto Calabacito Ochoa, compositor y cantante de la música tradicional colombiana. Con estas efemérides les decimos muy buenos días, bienvenidos a la información. Estos son nuestros titulares. El presidente del Senado, Iván Name, rechazó las amenazas e insultos de alias Iván Mordisco contra Humberto de la Calle Lombana. Sigue cayendo la popularidad del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Atención que fue homenajeada, exaltada Angeli Moncayo en el Senado de la República por la lucha que lleva contra los implantes mamarios. Hay crisis del agua en Cartagena de Indias. El 30% de la población no recibe el preciado líquido. ¿ELN una guerrilla pobre? ¿Qué piensan los senadores de la República? El presidente Gustavo Petro invitó al Centro Democrático a un tinto para discutir sobre la reforma a la salud. Más temas que vamos a desarrollar tienen que ver con la situación de los indígenas por el conflicto que vive el país, muchos de ellos muertos infortunadamente. Llamado al presidente de la República por temas complicados del orden nacional, hizo el senador JP. Más noticias que vamos a desarrollar en la presente emisión: la importancia de las instituciones religiosas en la política nacional y perfiles que tendremos. Hablaremos de un hombre que lleva varias décadas como lustrabotas en el Senado de la República. En segundos, el desarrollo de la información. El presidente del Senado, Iván Name, rechazó las amenazas e insultos de alias Iván Mordisco de la disidencia de las FARC en contra del senador Humberto de la Calle Lombana. Informa Rodrigo Meléndez. Hola compañeros, muy buenos días y un abrazo muy especial a toda la amable audiencia que ahora en todo el país está escuchando Voces del Senado por las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Luego que las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco amenazaran y señalaran al senador Humberto de la Calle Lombana a raíz de las declaraciones de este congresista en el sentido de calificar de colección de bandas narcotraficantes y cuestionar el accionar de este grupo ilegal, el presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vázquez, rechazó los calificativos y las intimidaciones que ha recibido el congresista de la Alianza Verde. Name Vázquez se pronunció en la plenaria del Senado. Manifestar nuestro rechazo enérgico de manera contundente frente a uno de nuestros senadores y ex vicepresidente de Colombia. Este Senado al que él pertenece condena esta expresión de violencia
que ratifica la condición sanguinaria y asesina de quienes se han mantenido en una guerra sin cuartel, sosteniendo un negocio, no unas ideas. Por eso, a nombre del Congreso, rechazo la intimidación, rechazo el señalamiento malvado y condeno esta expresión de la guerra que no da tregua y de los hombres sin principio que lo que demuestran es que son traficantes de la violencia y no los asiste ningún concepto ideológico ni doctrinario. Grandes críticas y comentarios negativos ha recibido el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro al proponer un cambio en la regla fiscal. ¿Pero qué es la regla fiscal? Bueno, la regla fiscal no es más que un mecanismo que adoptan los gobiernos para ponerle un tope a la inversión pública a fin de que no se sobrepase el gasto y se adquieran deudas impagables. Para aclarar la posición del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la modificación a la que se refirió el presidente fundamentalmente busca que haya más inversión y menos recursos para el servicio de la deuda. La preocupación central del gobierno y la del presidente es de que la regla fiscal tal como está diseñada prioriza el pago de la deuda a la inversión. En una economía con desaceleración como la que tenemos, es absolutamente necesario hacer inversión. El pago de la deuda no genera reactivación económica. De todas maneras, el ministro aclaró que esta modificación, si es que se da a la regla fiscal, no corresponde a un decreto presidencial, sino que debe ser aprobado mediante un proyecto de ley en el legislativo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. La popularidad del presidente Gustavo Petro va en descenso. ¿Qué está pasando? Informa Geraldine Ávila. La popularidad del presidente Petro está en un 64%. Hablamos con la senadora Aida Quilcue del Pacto Histórico y esta es su perspectiva. Bueno, no es fácil transformar un país de tantos años de gobiernos que han desangrado el país, pero diría también han hecho cosas, y que transformar este país es ideológico, es político, es económico, es estructural. Y ha bajado porque el ataque también ha sido frontal. Yo creo que este ha sido el gobierno el que más ataques, incluso de manera personal, porque le han faltado el respeto al presidente. Se han metido a la cocina y a la casa y yo sí diría que eso le baja la popularidad, pero esa es la estrategia de quienes no quieren que este gobierno transforme un país. Por otro lado, hablamos con el senador Andrés Guerra del Centro Democrático y esta es su opinión acerca de por qué está bajando la popularidad del presidente. Porque cada vez menos creíble, porque Gustavo Petro es tripolar. En la mañana llama a un acuerdo nacional, al mediodía destroza todo lo que es la institucionalidad y en la noche ingresa a la bohemia ideológica avanzada. Así no se gobierna. Y Gustavo Petro no es presidente, Gustavo Petro es agitador. Para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Angeline Moncayo, actriz colombiana, habló sobre la explantación o síndrome de Asia. Recibió homenaje en el Senado de la República. Informa Diana Morales. Iniciamos las noticias con la visita de la actriz y modelo Angeline Moncayo, quien durante los últimos años se convirtió en la vocera de todas las mujeres que han padecido el síndrome de Asia, sufriendo más de 48 síntomas. Por ello, decidió retirarse sus prótesis, pero que sea ella quien nos cuente de este importante tema. Adelante. Pero hoy venimos a recibir esa condecoración no solo para mí, esto es para todas las mujeres que están allá afuera que han atravesado esta enfermedad y que en este momento, mientras tú y yo hablamos, la están pasando muy mal porque no saben qué hacer. Angeli, para aquellas mujeres que no saben cómo acudir, qué paso seguir, ¿qué recomendación les das? Mira, lo primero, y va a sonar un poco raro lo que te voy a decir, pero es literal, hay que escuchar el cuerpo. Creo que como mujeres tenemos una... Es muy importante aprender a que nosotros tenemos una alta intuición y que de verdad nuestro cuerpo nos indica cuando hay algo mal. Cuando hay tantas alarmas prendidas, pues hay que empezar a preguntarse qué es lo que está pasando. Después de esto, por supuesto, descartar. Hay muchas cosas que hacer antes de, por ejemplo, pasar por donde un reumatólogo, descartar enfermedades autoinmunes, no queriendo decir con esto que si hay una enfermedad autoinmune, entonces se descarte la explantación.
pero sí descartar para poder llegar de la mejor forma al momento de la explantación. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Crisis del agua en Cartagena. Más del 30% de la población no recibe el líquido de manera potable. Alex Ariza informa. Aunque nos encontramos en la ola de calor por el fenómeno del Niño, el rezago que dejaron las fuertes lluvias al norte del país ha afectado a miles de ciudadanos que continúan padeciendo las consecuencias de las inundaciones. En Cartagena esta problemática es palpable y más cuando en estos días la ciudad tuvo un corte de agua debido a la imprudencia de un contratista que adelantaba obras civiles, dejando al 30% de la población sin agua. Al respecto, el senador Antonio José Correa hizo sus apreciaciones sobre esta situación. Preocupación y llamar poderosamente la atención del gobierno nacional para que se ayude a solventar la problemática que hoy tiene Cartagena en cuanto al agua potable. Por supuesto que se puede convertir en una verdadera problemática en salud pública y en todo lo que es saneamiento básico. El senador Antonio José Correa del partido de la U también indicó que el tema del agua potable y la ola de lluvias que pasaron por el departamento de Bolívar debe ser una alerta para que el gobierno nacional tome medidas. No solamente el problema de la ausencia de agua potable, sino también de la presencia después de las lluvias de calles inundadas que causan muchas familias damnificadas por la inclemencia de la misma ola invernal. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. ¿El ELN es una guerrilla pobre? Eso lo dijo Antonio García. Sin embargo, un informe revela que recibe en promedio 18 mil millones mensuales producto del secuestro y de la extorsión. Geraldine Ávila habló con la senadora Paola Holguín. Andrés García, líder del ELN, aseguró que esta es una guerrilla pobre. Sin embargo, recientes investigaciones revelan que el ELN recibe 18 mil millones por secuestro y extorsiones. Hablamos con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, quien se refirió acerca de estas declaraciones. Varias cosas. La primera es, a uno no tiene por qué importarle la situación financiera a una estructura criminal. Lo que es cínico y está mal es que ellos defiendan que una fuente de financiación es el secuestro y la extorsión como si fuera normal. Eso no es normal, son delitos consagrados en el Código Penal y la fuerza pública tiene la obligación de perseguirlos y castigarlos. Uno siente mucha angustia, por ejemplo, cuando los ministros del actual gobierno salen justificando crímenes como fuentes de financiación de estructuras criminales. Eso no tiene presentación en una democracia, en un Estado de Derecho. Yo creo que el cinismo de las estructuras criminales como el ELN no tiene límites y es muy doloroso para los colombianos que ellos todo el tiempo estén hablando de su situación financiera cuando al final ha sido una estructura criminal que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo a expensas del sacrificio de millones de colombianos que han tenido que pagar los secuestros, las extorsiones, las llamadas vacunas. Para Voces del Senado, Geraldine Ávila. El presidente Gustavo Petro invitó a la bancada del Centro Democrático para un tinto, ello con el propósito de discutir la reforma a la salud. Informa Diana Morales. El presidente Gustavo Petro invitó al Centro Democrático a tomarse un tinto y mirar cuál es el problema con la reforma de la salud que presentaron. Estas fueron las apreciaciones por parte del senador Miguel Uribe del partido Centro Democrático, quien habló al respecto. En primer lugar, hay que resaltar que el Centro Democrático siempre ha tenido ánimo de diálogo con el gobierno. A pesar de ser oposición, somos conscientes de la necesidad de hacer mejoras y cambios, pero no vamos a permitir que este gobierno siga haciendo daño a los colombianos. Queremos cambio, pero no destrucción. Ahora, frente a la invitación y el comentario del presidente, es absolutamente cínico e hipócrita, porque cuando Gustavo Petro era oposición, no solamente rompía el quórum, sino además promovió un paro violento, calumniaba y engañaba a los funcionarios y además torpedeaba los procesos en su trámite legislativo. Pero además no se trata de nuestro problema
con la reforma, se trata del daño que esta le está haciendo y le hará a los colombianos. Se trata de la crisis que está generando el presidente, sofocando y extorsionando a las EPS, lo que ya hoy se traduce en menos medicamentos para los ciudadanos y particularmente el retraso de atenciones y procedimientos a los usuarios. Finalmente, es evidente que la reforma no solo es inconveniente, también es ilegal. Y lo que nosotros hemos venido planteando es que no se puede permitir destruir el modelo de aseguramiento, de seguridad social, todo lo que con tanto esfuerzo ha construido los diferentes gobiernos, sin importar su ideología, hoy por un capricho del presidente se destruya por completo. Al sistema de salud hay que fortalecerlo, no destruirlo. Finalmente, nosotros estamos listos para hablar con el presidente siempre y cuando el trámite en la Cámara sea absolutamente detenido. No vamos a permitir que la reforma pase como pretende imponerla el presidente Gustavo Petro. Informó para Voces del Senado Diana Morales. ¿Cuánto gasta en mercado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez? Alexander Ariza habló con el senador JP. Un llamado desde el legislativo al gobierno, especialmente a la presidencia, fue hecho por el senador del partido Alianza Verde, JP Hernández, quien le solicitó al presidente de la República coherencia con lo que se exige a los colombianos en el tema de los alimentos. Hoy los colombianos ya llevan 15 días pagando un impuesto del 10% en más de 42 secciones de alimentos, y se les puso este impuesto por el tema de que eran perjudiciales para la salud, según lo que dijo el mismo presidente Gustavo Petro. Pero cuando nosotros revisamos el costo del mercado del presidente, nos salen que en 3 meses se gastan 124.700.000 pesos, o sea, cerca de 125 millones de pesos, y entre esos 125 millones hay 30.300.000 pesos de alimentos ultraprocesados, esos mismos que le grabaron a los colombianos con un 10% por 2 meses, un 15% para el 2024 y un 20% para el 2025. Entonces, lo que nosotros sencillamente estamos denunciando, criticando y pidiéndole al presidente es que tenga coherencia. O sea, él no puede salir a decir, yo les clavo este impuesto porque estoy pensando en la salud de ustedes, pero a los hijos de él y a la esposa de él y a él mismo, entonces suministra alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Situación de los indígenas y líderes sociales preocupa a senadores, entre ellos a la indígena Aida Quilcue. Geraldine Ávila informa. Las comunidades indígenas siguen siendo unas de las más afectadas por la violencia y el conflicto armado que se presenta en el país. Hablamos con la senadora Aida Quilcue del Pacto Histórico, quien asegura que la falta del cumplimiento de los procesos de paz es la que ha agudizado la violencia en el país. Bueno, primero es importante recordar que el conflicto armado no es de ahora, por tiempos milenarios, pero por un conflicto armado de más de 50 años y ahora en este gobierno que tiende a agudizarse, pues es una situación que nunca supieron resolver. Primero, porque ahora el conflicto armado se ha agudizado, porque nunca cumplieron los acuerdos de paz y por eso surgieron muchos grupos armados que entre otras son más delincuentes, porque no importa matar niños, no importa matar jóvenes, autoridades, campesinos, defensores de derechos humanos, negros, y que eso nos tiene en una situación muy difícil, porque además ha incrementado el reclutamiento forzado de menores, de niños y niñas. Además de esto, la senadora nos cuenta de cómo el gobierno nacional ha dado garantías a los líderes sociales. Bueno, yo creo que el gobierno ha puesto todo, igual que el Congreso de la República. Nosotros, la prioridad de la agenda legislativa fue aprobar la ley de la paz total, aprobamos esa ley. El gobierno ha puesto toda la institucionalidad para hablar con los que hacen la guerra en el país, especialmente en los territorios, pero nosotros vemos que no hay voluntad política. Creo que es el momento de tomar otras medidas mucho más fuertes, en el sentido de que los diálogos se vuelvan serios, porque una cosa es lo que se dialoga en la mesa y otra muy distinta es lo que los grupos armados que dialogan en las mesas como la del ELN y las disidencias de las FARC, pues terminan haciendo otra cosa en el territorio. Informó para Voces del Senado Geraldine Ávila. El gobierno anunció que compraría los hospitales San Juan de Dios y el Materno en Bogotá, que ya no funcionan. Diana Morales habló con el senador Wilson Arias.
De acuerdo con un borrador de decreto, el Gobierno Nacional comprará los inmuebles que conformarán el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, localizado en el centro de Bogotá. Pero que sea el senador Wilson Arias, del Partido Polo, quien nos amplíe esta información. Bueno, es muy importante que el Gobierno Nacional esté pensando en activar la salud y con miras a lo que hemos dicho, es decir, la salud preventiva, la atención primaria en salud y además, digamos, las complejidades de que el acceso a la salud siempre ha sido un desafío, piense en comprar infraestructura en varias partes del país. En este caso, se trata de, digamos, de tradiciones muy importantes en la salud que han jugado un papel clave en la historia de la salud de Bogotá, de modo que celebro que el Gobierno Nacional adquiera instalaciones con la finalidad de asegurar que tengamos garantía del derecho a la salud a futuro, de modo que mi aplauso grande al Gobierno de Petro. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Cada día cobra más importancia las instituciones religiosas en la política. El análisis con Alexander Ariza. La religión y la política en el Estado es una relación que por siglos ha existido en muchas de las sociedades del mundo y aunque muchas veces ha estado estigmatizada, su participación activa en las decisiones del país es fundamental, pues representan un sector de la población creyente, con valores, pero sobre todo con vocación de trabajar por la comunidad. Estuvimos hablando con el senador integrante del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara Villabón, quien nos explica el rol de las comunidades religiosas en la política. Senador, muy buenos días. Bueno, un saludo a los oyentes, gracias por la invitación. Bueno, en nuestro caso lo que hemos pretendido y es, digamos, el norte de nuestra participación política es inspirar los valores cristianos aplicados en el ámbito de la política, que es lo que hoy conlleva que el país esté prácticamente destruido, la ausencia de estos valores, la ausencia de la transparencia, la ausencia de la honestidad, la ausencia de poder generar procesos de diálogo que conlleven siempre al beneficio general y no al beneficio particular. También hemos propendido porque el sector cristiano tenga una representación importante en los espacios de decisión a través de los comités de libertad religiosa. También invitando a otras bancadas para que protejamos la libertad religiosa desde el Congreso de la República. Pero todo eso tiene que estar sustentado en los valores y principios que nacen de la fe, que nacen en nuestro caso de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de nuestra líder mundial, la doctora María Luisa Piraquive, que nos ha venido enseñando cómo en estos espacios debemos ejercer y practicar esa política que se lee en la Biblia, que es la política del amor, del respeto, de la reconciliación. Y sobre todo, sembrando los valores y principios que hemos aprendido, que es muy importante que hoy en Colombia se retomen. Basta prender un televisor para ver las noticias hoy, robos, asesinatos, temas de corrupción. Somos orgullosos porque nuestro partido no tiene ningún caso de corrupción y yo creo que eso inspira y esa es nuestra vocación aquí en el Congreso, inspirar a hacer política con valores y principios cristianos. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Hablamos hoy en Voces del Senado con Jairo Rodríguez, el lustrabotas que lleva más de 20 años embelleciendo el calzado de los senadores de la República. Informa Alexander Ariza. Son varias las voces que se escuchan a diario por los pasillos del Senado, personalidades que van desde el diplomático hasta el ciudadano del común y que tienen contacto con la Casa de la Democracia. Pero en medio de las sesiones de la plenaria, escuchamos a quienes por años han trabajado en el Capitolio Nacional y que acá en Voces del Senado les presentamos. En esta primera ocasión tenemos a Jairo Rodríguez, él es lustrabotas del Congreso y ha desempeñado su oficio tanto para Senado como para Cámara y esta es su historia. ¿Su nombre? Jairo Rodríguez. ¿De qué ciudad es? Bogotano. ¿Cuántos años lleva trabajando en el Senado? 32, desde el 91. Estamos hablando desde después de la Constituyente. Después del Congresito, sí señor. ¿Qué ha habido de cambios en el Senado en esos 30 años, más de 30 años trabajando acá? Pues muchas cosas y toda la gente que está ahorita no era la que estaba en ese tiempo. ¿Un hecho que usted recuerde que diga, uy, esto no se olvida? El día que totearon un petardo por ahí en el Palacio del Salón Boyacá, estábamos en plenario y todos tenemos que escondernos. ¿Qué senador que usted recuerde que diga, es manera buena gente? Armando Benedetti. José Luis Pérez Oyuela, porque son generosos conmigo y son muy buena gente. ¿Qué senador que haya pasado de pronto no le queda tan bien? No, sabe que no, con ninguno. Todo bueno.
hay un representante, pero bueno, no digo el nombre. ¿Qué es lo que usted diría que vale la pena de venir a trabajar acá en el Congreso? Pues aquí está un tono de poder y aquí está todo el poder del país. Entonces es bueno porque a uno lo conoce todo el mundo. Yo voy a cualquier ciudad y no falta quien me conozca por allá, y todo a relacionas que han estado acá o que me han conocido acá en el Congreso. ¿Un mensaje que le quiera dar a la ciudadanía o para quienes piensan que en el Congreso no se trabaja? No, sí, aquí se trabaja harto. Aquí se trabaja harto. Lo que pasa es que la gente cree que la gente que no trabaja, pero aquí trabaja harto. Aquí hay días que se trasnocha. Hay días que se levantan faltando 5 para las 12 y convocan a las 12:05 y amanecen. Aquí se trabaja mucho y se aguanta hambre también. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Un sábado cargado de mucha información que se genera en el Senado de la República, en las diversas comisiones, en la plenaria, y reacciones al acontecer nacional que presentamos aquí en Voces del Senado. Iván Names, el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Gracias por acompañarnos. En nombre de Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldine Ávila, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto. Mañana estaremos aquí en punto de las 7:30 en la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces. Permiso.